parapentista, diseñador industrial, de hecho vamos a hablar con eso, inventor le voy a decir ahora. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Bueno, Rodolfo y Claudio te saludan. buen día a todos, Buen ¿cómo día. andan? Hermosa mañana acá en el Parque Independencia. Bueno, contento porque estamos comunicándonos para poder hablar del guante Baruso, que bueno, fue un diseño que hicimos hace unos meses. Ni bien había llegado de Islas Canarias, encontramos esta problemática y nos pusimos a trabajar para resolverla, ¿no? Bueno, vamos a contarle a la audiencia de qué se trata. Uno ve un guante, pero detrás o debajo de ese guante hay cuestiones muy importantes relacionadas con evitar los contagios por coronavirus. Contanos. Exacto, bueno, yo lo voy a ir mostrando y lo voy a ir contando para la gente de la radio, ¿no? El guante Baruso fue un diseño que se hizo un poco basándonos en el tema del aislamiento, porque pensamos que la gente no podía salir a hacerse de materiales y por esa razón usamos materiales que había en la casa. Acá lo tengo en mis manos, el guante está formado por un depósito, que es un packaging comercial, Perdóname, antes de eso, que el tiene una guante, válvula que se... la base del guante, ¿qué es? ¿Un guante de arquero o algún La base... guante? No, 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 no. La base del guante es un material de una tela especial de camiseta de lycra que se encuentra en cualquier casa. Hay que sacrificar una camiseta. ¿Sí? Bien. O sea, que vos te lo hacés con una... O sea, no hace falta que tengas un guante, porque precisábamos una tela que fuera... capilarmente apta, digamos. No te olvides que la idea es un guante húmedo. El guante húmedo, o sea, tiene como particularidad que vos empapás una parte del guante con una solución que degrada degrada el virus de COVID. Sabés que el virus del COVID tiene una capa de grasa bastante importante que lo mantiene durante horas en lugares depositados, por ejemplo, en acero inoxidable, en plástico, puede quedar mucho tiempo y es pesado el virus, por lo tanto cae de la boca, digamos, de las microgotas de flush y va a parar a una baranda, a una mesa. Bueno, el guante tiene un diseño y una construcción, como te digo, que vos lo podés hacer con los materiales que hay en tu casa. Entonces, con una máquina de coser, con un cierre, con un cordón de zapatillas y con unos, digamos, algunos accesorios más, ya lo podés fabricar. O sea, la idea era hacerlo casi en condiciones de conflicto, digamos, de guerra, de confinamiento, que era un poco las situaciones particulares que estamos viviendo en este momento. Por eso se hizo de esa manera. Ahora bien, nosotros dimos, estos guantes nos pidieron por internet gente de otros países, y les mandamos una gacetilla muy sintetizada, donde le mandábamos la forma en que hay que hacerlo, los materiales que se necesitan, en una forma de mucha síntesis. Acá podés ver en la parte de adelante del guante, que está la clave, digamos, que es una red. Lo voy a acercar un poquito y lo voy a contar por radio, para la radio. Ahí ves cuál es la clave, o sea, un conducto que llega desde el dorso, ¿no? El depósito Claro. de la sustancia que se consigue en cualquier farmacia, va por un conducto hasta la palma de la mano y en la palma se distribuye por una red de cordón. Esto es un cordón, Claudio, ¿sí? Pero tiene acá en esta parte una parte muy particular, tiene como una unión, donde, digamos, se produce un goteo y ese goteo, por capilaridad, distribuye toda la sustancia en todos los dedos y por lo tanto en toda la palma también. Esto quiere decir que digamos, el guante, o sea, esto va como una primera piel con un guante de látex para que tu piel no esté en contacto todo el tiempo con ese material, con esa sustancia. Y digamos, vos salís a trabajar, o sea, tenemos que seguir la vida, ¿no? Hay que seguir la vida porque hay que distribuir alimentos, hay que levantar camillas, hay que conducir gente en silla de ruedas. Bueno, este guante se hizo para esas personas que están expuestas y que tenían que salir de todas formas a trabajar para que este sistema no siga funcionando, la vida siga. Entonces, el guante le genera, digamos, con una pequeña presión que vos haces en la parte del dorso, ese líquido fluye
y se distribuye por capilaridad en toda la palma de la mano. Entonces, cuando vos tocas algo, la sustancia degrada la construcción de la molécula de COVID. ¿Se entiende? Degrada la capa de grasa porque correcto. tiene como un, digamos, como un jabón, vamos a decir, no es jabón, pero es como una sustancia que lo degrada inmediatamente, que esto fue todo estudiado y desarrollado en el proceso de investigación de este guante. Estamos hablando así con Pablo Sánchez, quien nos está planteando precisamente este guante Baruzzo, nos está explicando por acá. Hoy en día, ¿cuál sería la utilidad que usted está viendo justamente a este desarrollo? Bueno, vos sabés que nosotros hicimos una fundación para poder encontrar una manera de generar, digamos, un financiamiento para estas ideas. La fundación la hicimos en España. Y la estamos ahora en Argentina, nos estamos apoyando en esa fundación. Nosotros, digamos, la idea no es comercializar el guante, sino que es dar la idea a la gente que lo necesite, y eso es lo que estamos haciendo. Digamos, nosotros no comercializamos el concepto, digamos, del guante ni la construcción, sino que damos las instrucciones y los materiales para que se pueda clonar la idea en cualquier lugar del planeta, y que de hecho es lo que estamos haciendo, ¿no? Las principales aplicaciones. Sí, dale. Una referencia importante es el tema del nombre. Se le puso guante Baruzzo en honor al soldado Baruzzo, que en la batalla de Monte Harriet, en Malvinas, salvó a sus compañeros con mucha valentía y usando sus manos, al final defendiéndolos a cuchillo. Por esa razón, como esta es una cuestión que las manos están, digamos, pensadas, ¿no? Proteger a través de las manos a tu gente, por eso ese nombre nos inspiró para ponérselo al guante. Un correntino, si no me equivoco, el cabo primero Roberto Baruzzo. Exactamente, sí. Sí, muy, muy, muy valiente, muy valiente. Qué grande. Pablo, y escúchame, aplicaciones en las cuales ustedes han pensado. Hablabas de, no sé, gente que traslada una camilla, bueno, obviamente gastronomía. ¿En qué aplicaciones ustedes pensaron? Mirá, toda la gente que digamos que tiene un trabajo por el cual está manejando bultos, mercadería, encomiendas, camilleros, enfermeros. El guante, como ves, no tiene una motricidad fina, tiene una motricidad fina limitada. No sirve para un médico, digamos. Pero de ahí para adelante, toda la gente que está obligada a trabajar. Vos no te olvides que al parecer, bueno, por mis contactos ahí en el CONICET, en el Hospital Garrahan, digamos, está diciendo esta gente, virólogos, que esto va a tardar, va a quedar instalado el virus en la sociedad, digamos. Entonces, digamos, esta situación que estamos viviendo va a durar, digamos, de alguna forma. Vamos a tener que acostumbrar a una nueva forma de vivir, ¿cierto? Dentro de esa situación, digamos, nueva en la que nos vamos a tener que adaptar, el guante va a servir, como digo, para todas esas personas que tienen que desarrollar una tarea que es importante para la sociedad y que están obligados a trabajar, digamos, en la venta al público. Nosotros se los ofrecimos, digamos, ahora a la gente de gastronomía de Tandil, para ofrecerles, nos pusimos a sus órdenes, ¿no? Como, digamos, para el tema de los gimnasios también, para ofrecer como un protocolo en el cual esta gente pueda seguir trabajando, ¿no? Se pueda reabrir, digamos, estos lugares de trabajo, con un protocolo en el cual puedan usar, por ejemplo, un guante para servir, para manejar todo lo que es máquinas registradoras, los elementos que salen de la mesa. Entonces, digamos, y como digo, aparte, nosotros no lo vendemos a esto, sino que lo entregamos los planos, la forma en que se tiene que construir, gratis, digamos, esto para los argentinos, bueno, y para toda la gente del mundo que lo necesite. Pablo, entonces, digamos, ese sería un poco el espectro. Sí, adelante. Sí, ¿dónde se pueden conseguir los planos? ¿Dónde ponerse en contacto con ustedes como para, bueno, buscar el asesoramiento para, bueno, las utilidades que se le puede llegar a dar a este guante Baruzzo? Mirá, lo más fácil es ponerse en contacto con la Fundación Planeta Azul, a través de su web. Y bueno, también la otra forma es ponerse directamente en contacto conmigo por Facebook. Es Pablo Sánchez, Escuela de Parapente, como bien decía Claudio, esa es mi otra mi otra identidad, digamos, como instructor de parapente. A través de ese modo, digamos, se pueden conectar, y si no, lo más fácil de todo
es ponerse en contacto conmigo por WhatsApp en este número que voy a decir muy lentamente ahora. Es el más 34 605 47 89 04. Digo que esta es la forma más fácil porque ya tenemos todo el material en el teléfono para mandarlo. Es muy simple el material, son dos láminas en las cuales se explica todo el proceso para la fabricación. Así que esos serían los vínculos en los que la gente puede llegar al guante Baruso y bueno, y realizarlo, ¿no? Bien. También hay, Pablo, hay un punto muy importante. Sí. Una cosa más, este guante también genera trabajo, porque nosotros al dar los planos y generar, una comunicación sobre cómo hacerlo, también genera trabajo para las modistas de la ciudad. Qué bueno, qué bueno. Pablo, te agradecemos. Vos diste el WhatsApp, a veces es difícil recordarlo a través de la radio o de la tele, pero reitero el tema de las redes sociales. Pablo Sánchez, ahí te ubican, de esa manera van a poder contactarse con vos. Inventor tandilense. Por decirlo de esta manera, bueno, hemos charlado gracias, un montón de cuestiones, un montón de cuestiones que hacen referencia a cosas que facilitan la vida y en este caso, bueno, puntualmente en algo relacionado con el COVID. Pablo, un abrazo grande, no digo hasta el próximo invento, hasta cualquier momento. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias. Muchas por gracias, un abrazo. Pablo Sánchez, hombre de Tandil, como decíamos, Rodolfo, lo conocemos de